Bienvenidos a nuestro calendario de cuentos navideños. Contamos los días hasta la Navidad con historias mágicas llenas de alegría, aventuras y el espíritu navideño. Cada día trae un nuevo cuento para compartir en familia. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de estos relatos especiales. Un árbol lleno de sueños. En un pequeño pueblo cubierto por un manto de nieve, Vivían Sofía y Mateo, dos hermanos que esperaban con ansias la llegada de la Navidad. Cada año, el momento más especial para ellos era decorar el árbol de Navidad en la sala. Aquel año, mamá había bajado del desván una enorme caja polvorienta llena de adornos navideños. La caja parecía más mágica que nunca. Tenía bolas rojas brillantes, estrellas doradas, pequeños muñecos de nieve y un juego de luces que titilaban al ritmo de una melodía. Este año nuestro árbol será el más bonito de todos, exclamó Sofía mientras se colocaba un gorro de Papá Noel que le quedaba demasiado grande. Mateo, siempre lleno de energía, tomó las luces y comenzó a desenredarlas. Cuidado, si las luces se rompen, el árbol no brillará, advirtió mamá desde la cocina, donde preparaba un pastel de manzana que llenaba la casa de un dulce aroma. Mientras Sofía y Mateo trabajaban, Sofía tuvo una idea brillante. Cada adorno tiene que representar un deseo. Así, nuestro árbol será mágico. Mateo se detuvo un momento y frunció el ceño. ¿Un deseo para nosotros? Sofía negó con la cabeza. No, para todos. Deseos para la familia, los amigos, incluso para las personas que no conocemos. A Mateo le encantó la idea. Así que, antes de colgar cada adorno, cerraban los ojos y susurraban un deseo. Esta estrella es para que papá llegue temprano a casa en Nochebuena, dijo Sofía mientras colocaba una estrella dorada en la punta del árbol. Y esta bola roja es para que la abuela cante villancicos con nosotros otra vez, añadió Mateo. La tarde transcurrió entre risas y canciones navideñas. Cada adorno tenía una historia o un deseo especial. Una bola plateada deseaba que los vecinos encontraran paz. Una campana pedía que ningún niño pasara hambre en Navidad. Incluso las luces del árbol, al encenderse, parecían estar llenas de promesas y esperanzas. Cuando terminaron, mamá entró en la sala con el pastel de manzana humeante. Este es, sin duda, el árbol más hermoso que hemos tenido, dijo, abrazando a los niños. Pero la magia no terminó ahí. Esa noche, cuando todos dormían, Sofía escuchó un suave tintineo, se levantó de puntillas y miró hacia el árbol. Parecía que los adornos brillaban más que nunca, como si los deseos que habían susurrado estuvieran cobrando vida. A la mañana siguiente una carta misteriosa apareció debajo del árbol. No tenía remitente, pero en ella se leía Gracias por compartir tus sueños. La Navidad siempre será más mágica cuando pensemos en los demás. Sofía y Mateo nunca supieron quién había dejado la carta pero desde entonces cada Navidad se aseguraban de llenar su árbol de sueños, no solo para ellos, sino para todo el mundo. Gracias por escuchar este cuento navideño. No olvides dar like y suscribirte para no perderte el próximo mágico cuento navideño mañana. Nos vemos.